Saludos amigos, bienvenidos a La Verdad sobre Fitness. Errores que inconscientemente suelen cometer las mujeres con las dietas. Parte 2. Comen en exceso por la noche. Aquellas mujeres que suelen comer como pájaros durante la mayor parte del día, especialmente aquellas que trabajan fuera desde la hora del desayuno, a menudo coronan sus noches con muchísimas calorías adicionales, ya que quieren compensar lo que no consiguieron comer durante el día. Ellas seguro no han visto algún video nuestro en el cual decimos que no es necesario desayunar o comer cada 2 o 3 horas. Sienten una voz interna que les grita que pueden entrar en alguna fase ilógica de desnutrición, apoyadas también por alguna amiga que seguramente tiene algo de sobrepeso. Entonces se manifiesta un ciclo continuo debido a que se alimentan de una manera errónea cuando se sientan a comer. Y déjame explicarte ese ciclo continuo. La persona que por distintas razones no puede hacer ciertas comidas o come, como dije anteriormente, como pájaro, produce este ciclo debido a que sus comidas no son lo suficientemente densas para mantenerla sin apetito. Suele comer casi todo fat free, low fat, libre de grasa o bajo en grasas. Vive a ensaladas con aderezos artificiales que suelen estar repletos de azúcar. Azúcar disfrazada bajo diferentes nombres. Y como sabemos, el azúcar es un indicador del apetito, cosa que lleva al querer arrasar con todo al llegar a la casa o al salir a comer. Por lo general, tiene un tipo de condicionamiento de miedo a las carnes, y ese factor sumado a otros contribuye a pasar con hambre la mayor parte del día. Un buen pedazo de carne envuelta en bacon, o medio pollo deshuesado hecho en mantequilla, o unas 12 onzas de pescado también hecho en mantequilla, acompañados de abundantes vegetales cocidos o salteados, satisfacen bastante bien el hambre y le permite a las personas estar bien alimentada. Y lo que es mejor, comer de esa manera no le permitirá que esté pensando en sus snacks favoritos toda la tarde. Pero como decide comer como pajarito o comer semialimentos bajos en calorías, lleva a su cuerpo a producir niveles elevados de cortisol por largos periodos de tiempo, que a veces tienen que soportar debido al trabajo u otras obligaciones. Este tipo de personas son las típicas que deciden comer 5 o 6 veces al día, y defienden ese estilo diciendo que si no comen varias veces se les estropea el metabolismo y engordan, o que si no comen seguido luego comen lo que sea. Y es verdad por lo que acabo de explicar antes, pero en cuanto al metabolismo, este no se estropea. Cortisol elevado, el agotamiento de un día sin haber aprovisionado combustible, más cualquier otra emoción incidental, forman el combo ideal para una hartazón nocturna. Ninguna persona, hombre o mujer, quiere pensar en preparar comida cuando están hambrientos. Y menos aún comprometerse con una asignación específica de porciento de macros o cantidad de calorías cuando su estómago se siente como si se estuviera comiendo a sí mismo. Solución. Si las mujeres comieran sustancialmente durante las comidas principales y alimentadas de forma apropiada para los entrenamientos, no tendrían tantos problemas con los antojos nocturnos o con una segunda porción de cena o postre. No comer suficiente proteína. La mayoría de las mujeres, incluso aquellas conscientes de la salud, no tienen idea de que no están recibiendo suficiente proteína. Claro que probablemente ha escuchado que 1 gramo de proteína por libra de peso corporal es la regla de oro para los levantadores, pero a menos que intencionalmente sigan el tamaño de sus porciones, no se darán cuenta de cómo ese número luce en su plato. El consumo de proteína parecerá como que es mucha carne, pero no tiene que ser solamente carne, hay proteína en casi todos los alimentos. El consumo de ese macronutriente tampoco tiene por qué ser como el que los productores o vendedores de suplementos nos quieren hacer creer. Un consumo diario de 0,6 a 0,8 por libra de peso magro. El peso magro es la diferencia entre su peso total menos el porciento de grasa. Es más que suficiente, pero muchas personas ni llegan a esas cantidades. Si la pérdida de grasa es su objetivo, incluir un 20% más de proteína por libra de peso magro sería beneficioso. ¿Por qué? Porque la proteína satisface mucho más que los carbohidratos, conserva la masa muscular y también ayuda a aumentarla. Y tiene un mayor efecto térmico que los otros dos macronutrientes, la grasa y los carbohidratos. Pero las mujeres prefieren comer porciones de carne del tamaño que se les da a los niños y así guardar algo de espacio en el estómago para las galletas o los postres cubiertos de chocolate. Esto se denomina desplazamiento dietético. No se dan cuenta de que un poco de proteína extra no solo evitará el hambre, sino que también, junto con un buen entrenamiento con sobrecarga, previene la atrofia muscular. Las mujeres tratan de perder grasa comiendo menos calorías y aumentan sus entrenamientos cardiovasculares, lo que las lleva a un riesgo mayor de catabolizar músculo, o sea, perderlo o quemarlo. El músculo es tejido metabólicamente activo y es la única cosa que hará que el cuerpo sea más eficiente al momento de quemar grasa corporal. El entrenamiento con cargas relativamente pesadas construye músculo, o sea, es un trabajo anabólico. Construye. Nada que ver con las hormonas sintéticas que usan los culturistas, mientras que el entrenamiento cardiovascular es catabólico, destruye. Solución.
Las mujeres tienen que calcular sus necesidades proteicas y dar un seguimiento a su ingesta, al menos por un tiempo, para asegurarse de que obtienen la cantidad suficiente. Si está luchando con perder grasa corporal, consumir un 20% más de su ingesta básica de proteína podría llegar a tener un impacto importante en sus cinturas. Irse a los extremos con las grasas. En los últimos años, las mujeres en general, conscientes de su salud, han ido perdiendo el miedo a incluir más grasa en la dieta. Algunas se han convertido en amantes del aguacate, la carne y la mantequilla de vaca alimentadas con pasto, e incluyen crema real en el café. Sin embargo, en un esfuerzo por mostrar cierto desdén por la fobia a la grasa, muchas han ido demasiado lejos. Sin duda, el dicho, la grasa engorda, no es un término que está actualizado. Hoy por hoy se sabe que hay más que eso para aumentar de peso. Muchas mujeres están aprendiendo que los quesos y frutos secos ricos en grasa en realidad se suman, y aquellas que piensan que sus muslos son inmunes a eso simplemente porque no están elevando la insulina debido a que no consumen carbohidratos procesados, están equivocadas. Hay un punto en el que el exceso de grasa en la dieta hará que la persona se vea como si estuviera consumiendo demasiada grasa, incluso de la que es beneficiosa. En el otro extremo están las mujeres que todavía tienen cierta aversión a la grasa. En los años 90 nos enseñaron que usted y yo teníamos que seguir una dieta libre de grasas. Hoy se nos dice que debemos consumir grasas porque son buenas para el organismo y en realidad abundan los estudios que así lo demuestran. Pero todavía hay mujeres que aún le temen a la mantequilla y a las yemas de huevo y se basan en que como son grasas saturadas son malas, pero no es así. Muchas personas no se dan cuenta de que sin grasa y sin colesterol en la dieta, el cuerpo tendrá que luchar para hacer producir las hormonas necesarias para un metabolismo saludable y una vida sexual plena. Una dieta típica de culturistas parece limpia y prístina, con un montón de verduras, proteínas magras y avena, pero aún puede ser inadecuada sin un poco de grasa animal que contenga colesterol. Y las hormonas realmente prosperan cuando llegamos a tener suficiente colesterol en nuestro organismo. Pero volviendo al punto anterior de que los culturistas comen de una manera adecuada y sin grasas, es necesario se sepa que su desarrollo muscular no es producto de comer saludablemente, ya que un culturista está muy lejos de ser una persona saludable, ya que todo ese desarrollo muscular, tanto en cuerpos femeninos como en masculinos, es producto de hormonas sintéticas. Solución: las mujeres necesitan una variedad de grasas, al igual que nosotros los hombres. Esas grasas deben incluir las saturadas y también los ácidos grasos omega 3, que son los más beneficiosos para disminuir la inflamación y promover la pérdida de grasa. Las mujeres también tienen que saber que los grandes antojos de grasa son una señal de alerta de que están recibiendo cantidades inadecuadas de uno de los otros macronutrientes, como los carbohidratos. Irse al extremo con los carbohidratos. No hay duda de que nuestra población sedentaria se beneficiaría al dejar los panes, los cereales y la mencionada comida basura. Es algo obvio, pero innumerables personas que suelen comer muy bajos carbohidratos, que tuvieron éxito al principio, terminan encontrando mesetas en su deseo por seguir bajando de peso. El problema con las dietas que son extremadamente bajas en carbohidratos es que las mujeres que están haciendo un entrenamiento exigido con pesos terminan engordando al estar tanto tiempo en esas dietas. Algunas mujeres que evitan fanáticamente los almidones tienden a desarrollar un apetito insaciable por las grasas. Estos alimentos altos en grasas, aunque sean saludables, no son tan eficaces para todas las personas como lo son los carbohidratos. Las mujeres a menudo no se dan cuenta de que para tener un cuerpo musculoso tienen que almacenar glucógeno y eso proviene de los carbohidratos. Muchas mujeres, al igual que muchos hombres, asumen que son intolerantes a los carbohidratos, porque cuando comen carbohidratos la balanza sube, y debido a que no los consumen es que muestran una masa muscular chata o plana. Pero la realidad es que cuando las mujeres que entrenan con pesos comen carbohidratos, restauran el glucógeno en sus músculos y los hace ver más llenos y son más eficaces a la hora del entrenamiento. Cuando un cuerpo tiene mayor cantidad de masa muscular, mayor es su capacidad para el almacenamiento de glucógeno, y este proviene de los carbohidratos. Pero con esto no quiero decir que la persona debe atiborrarse de cualquier carbohidrato. Y cuando las mujeres agotan su glucógeno muscular, puede ser que en realidad no estén quemando grasa, aunque sus cuerpos se vean más pequeños. Pueden estar drenando sus músculos de energía utilizable proveniente de la glucosa y aumentando la pérdida de agua. Las mujeres más que nadie pueden hacer que la balanza suba o baje debido a la retención o pérdida de agua. En cuestión de días, si a eso se le suma la manipulación de carbohidratos, puede llegar a ser más notoria la diferencia de peso. Pero esto no quiere decir que estén ganando o perdiendo grasa. Solución: las mujeres que quieren un cuerpo delgado, poderoso y que se vea musculoso sin entrar en lo desagradable, deben hacer espacio en sus dietas para los carbohidratos, especialmente alrededor de sus entrenamientos. Se harán más eficaces en el gimnasio y mejorará la calidad muscular.
y aquellas mujeres con un estilo de vida sedentario y un poco de músculo deben controlar la ingesta de carbohidratos, ya que el consumo elevado no les beneficiará. Comer dulces. Muchas mujeres comen cosas que realmente no quieren ni necesitan porque no han dominado el arte de decir no gracias. Muchas mujeres suelen ser más sensibles a los sentimientos de los demás, por lo que en un esfuerzo por ser amable comerán alimentos que no quieren, incluso si al hacerlo no les ayuda a estar cerca de sus objetivos. Solución. Esto no es tan fácil. La solución siempre dependerá de la situación. Si no es algo especial que alguien haya hecho con mucho esmero para la situación en la que se encuentre, entonces la persona se beneficiará al ser asertivo. Una mujer tratando de cambiar sus patrones de alimentación tendrá que tener amigos a los cuales no les moleste escuchar decir «No, gracias, no quiero». Pero si la comida que se le ofrece es un regalo especial de alguien que puso mucho esfuerzo en hacerla, habrá que considerar algunas opciones. Se podría decir «gracias» y deleitarse con el presente culinario. O bien decir «gracias» y dejarlo a un lado hasta que alguien más agarre dicho bocado. O se puede decir también «gracias» y mentir aclarando que agarrará dicha porción más adelante. Vea las mejores opciones a partir de ahí y tome cualquier acción que le beneficie a usted. En este caso estamos hablando de comer o no, sin ser una persona que demuestra desprecio, pero recuerde que siempre habrá algún daño, puede ser los sentimientos o el físico como mínimo. Todo depende de usted y de qué tanto esté decidido a mejorar sin ofender. Si les gustó el video, no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte. Hasta la próxima.